Bueno, pues bienvenidos a una nueva entrevista para Doblaje Spain. Hoy estamos con Giselle Andrés y queremos saber un poco cómo fue su personaje en Final Fantasy X y otras cosillas de más. Así que vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿qué te pareció el personaje de Elma? El personaje de Elma me gustó mucho, era algo diferente a lo que yo siempre había hecho. Cuando hacía doblaje, cuando hacíamos clase, eran películas más clásicas, ¿no? Películas más clásicas de siempre. Entonces no había hecho tampoco ningún personaje de videojuegos y era algo diferente. Y por eso me gustó, porque fue, bueno, algo original. Y concretamente, ¿qué aspectos te gustaron más de ella? ¿Y qué aspectos te gustaron menos? Pues los que me gustaron más fue que era muy espontánea, ¿no? O sea, las frases salían así como muy directas. Claro, yo no estaba acostumbrada, entonces pues me chocó un poco. Y como negativo no había nada, pero sí que me costó más o lo encontré diferente, fue el asunto de que, bueno, tenía como coletillas o frases cortas en plan, pues, ¿eh? ¿Ah? O sea, al inglés pues es diferente, ¿no? Ellos hacen unas muecas, unos sonidos muy extravagantes y aquí a lo mejor no son tan así. Entonces, pues esto sí que no es que me costara, pero lo encontré pues divertido. ¿Y te impactó mucho el cambio del personaje de Elma de Final Fantasy X a Final Fantasy X-2? Tal vez en el 10 es más tranquila y en el 10-2 igual exagera un poco más en general. En el primer videojuego, y aparte yo cuando lo estuve grabando lo noté, yo era más tranquila y las grabaciones eran más, no sé, más calmadas, ¿no? Yo estaba grabando y me sentía a lo mejor más cómodo, entre comillas, pero después cuando en el otro juego era, pues eso, ¿no? Frases más espontáneas, frases más diferentes, más chilladas a lo mejor. Es guay también hacer algo diferente, que no sea siempre un papel súper llano, súper plano. ¿Y qué recuerdas que te costase un poco más? Pues creo que definitivamente los gritos. Ya sé que es algo que a lo mejor no parece, ¿no? O sea, hay muchos actores y actrices de doblaje pues que los gritos les salen así como a bocajarro. Son unos gritos un poco raros, ¿no? No son muy reales a veces, son de un videojuego. Pues te impacta, dices, o sea, y porque dice ¡ea! Y muy gritado y no sé. ¿Y te hizo ilusión llegar a formar parte del proyecto Final Fantasy X, Final Fantasy X-2? Definitivamente sí. Sí que es verdad que es lo que te he comentado. Claro, yo no había hecho ningún videojuego y Final Fantasy sí que lo conocía como nombre y sí que sabía acerca de, pues eso, ¿no? Del juego en sí. Sí que me gustó porque es algo nuevo en mi vida, en este sentido, en el mundo del doblaje. Y bueno, me lo pasé muy bien. Y esto también es algo apasionante, ¿no? Porque dices, hostia, pues ¿cómo me voy a salir? O ¿cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces es un poco reto, ¿no? Cada sí. Toma. Cada toma era un mundo distinto, o sea, a lo mejor una toma era pues reír, llorar y gritar, y la otra es, no sé, en plan una frase súper llana, ¿no? También hemos visto que al director, que a Juanlu, le encantan las tomas falsas. Sí. ¿Qué pensaste cuando te enteraste que todo este material también iba a salir a la luz? Yo no soy muy propensa a las tomas falsas, o sea, de voz. Sí, yo creo que, bueno, es algo divertido. ¿Y recuerdas alguna palabra que te costase un poco más decir? Había como dos personajillos que eran Chocobo y Shupaz. Y claro, son dos nombres así como algo extraños. Al principio decía, ¿cómo se llama esto? ¿Chocobo o Chocobo? Y lo de Shupaz, bueno, es como se puede interpretar en mis cosas, ¿no? Y a veces me salía que de una toma a la otra me salían diferentes los nombres a la hora de pronunciarlos. Entonces, pues claro, tenía que repetir y bueno, eso eran risas aseguradas, o sea, todo el rato que si Shupaz, que si Shokobo. Al final salieron, ¿no? Esas palabras. Sí, salieron, después de repetirlo mil veces y Juanlu diciéndome, no, que es Shokobo, que es Shupaz. Estamos grabando con otra cámara por problemas técnicos, espero que no sea ninguna molestia. ¿Cómo te sentiste al ser dirigida por Juanlu? Pues la verdad es que muy bien. O sea, Juanlu es una persona que hace que la grabación de los takes sea muy amena, pero como siempre hay risas por en medio, pues es algo que, no sé, que pasa más rápido, te lo pasas súper bien y, bueno, a mí es que me gustaría estar siempre dirigida por él, ¿no? Porque, bueno, está muy bien, la verdad, no sé, a mí me gusta.
Me han contado que tuviste una especie de mala experiencia en una pelea, en un momento de batalla con Elma. Sí, Cuéntanos la experiencia. me cuesta pasar de un grito al otro sin saber cómo tener que hacerlo o no teniéndolo muy claro en la mente, ¿sabes? Entonces, así que, bueno, hago un tipo de grito que provoca, pues eso, ¿no? Que nos riamos, que no sea exactamente el tipo de grito que tenía que hacer, entonces tengo que volver a repetirlo, pero bueno, todo esto también es una experiencia bueno, que tienes que vivir. Y después de esta experiencia en Doblaje Spain, ¿con qué te quedas? Pues me quedo con la experiencia en sí, que es el hecho de haber doblado un personaje de videojuego. Pero los videojuegos, creo que es un mundo muy diferente que se tiene que descubrir, porque como tal, pues es un mundo original, es algo que hay que descubrir, ¿no? Y la verdad que me quedo con haber podido hacerlo y a ver si, bueno, si más adelante hay suerte y se puede seguir haciendo más videojuegos y más cosas de estas. Dices que has hecho pequeñas cosas fuera de clase. ¿Te veremos entonces en futuros proyectos? Bueno, esto no se sabe nunca. He salido, ¿no?, en series tipo estas que salen en Divinity, doblando a alguna persona, ¿no? De estas que, por ejemplo, van a comprar casas o se van a casar y tienes que ser la invitada o la amiga que tiene que ayudar a la novia. Futuro, pues hay suerte, seguiré haciendo esto, si no, pues seguiremos probando e intentando excavar en este mundo del doblaje que la verdad es que no es fácil. El director de Doblaje Spain, Juan Lu, se ha dado cuenta de que eres muy exigente contigo misma. ¿Estás de acuerdo? Que mucha gente le pasa, o sea, a mí mi voz, bueno, cuando la escucho, pues claro, siempre pasa que suena diferente a como tú estás grabándola, ¿no? Entonces, a veces lo oigo y digo, ostras, pues no me acaba de gustar o no me gustaría hacerlo de otra forma. Entonces, para eso está Juan, ¿no? Para decirme, pues no, pues ha quedado bien o no, vale, pues venga, repite. Pero a veces ya de tantas veces que lo repite, dices, bueno, va, con algo me tengo que quedar porque si no, no saldríamos adelante, ¿no? Y entonces, pues Juan me dice, bueno, pues cogemos esta mejor, que me gusta más por esto, por esto, por esto. Y bueno, va, pues cogemos esto. Hay veces que aún así, aún eligiéndolo, no me he acabado de gustar, pero bueno, esto ya forma parte también de mi persona, de que siempre me gusta que quede todo como, o como yo me gustaría que sonara, ¿sabes? Y ahora preguntas un poquito más personales. ¿Qué fue lo que te llevó a querer estudiar doblaje, a meterte en este mundo? Pues la verdad es que, bueno, cuando yo acabé la universidad, bueno, me planteé pues de hacer un poco con todo, ¿no? En el aspecto profesional, aspecto personal también. El tema del doblaje es algo que siempre me había gustado. Yo cuando era pequeñita, pues a veces me ponía delante de la tele y imitaba pues actores de las películas y me ponía en su papel y los imitaba. Entonces, no sé, siempre me había quedado como una cosita aquí dentro de decir, ostras, pues no sé, me gustaría probarlo y bueno, y me adentré al mundo del doblaje. Sí que bueno, empecé en una escuela en MK3 donde también estuvisteis vosotros y fue una experiencia que estuvo bien para iniciarse y después pues he seguido haciendo pues alguna cosita. Pero creo que es un mundo que es bastante difícil a la hora de entrar, ¿no? Tienes que estar muy pendiente, estar esforzándote siempre muchísimo y bueno, como todo, ¿no? O sea, también, pero es un mundo especialmente difícil entrar en ello. Pero bueno, si te gusta y estás ahí cada día, ¿no? Pues con insistencia, pues yo creo que al final pues consigues tus metas. ¿Y habías estudiado antes interpretación o te pilló por sorpresa? Pues la verdad es que me pilló por sorpresa totalmente. O sea, yo no había hecho nada ni de teatro, ni de interpretación, ni nada. Entonces, creo que es algo que también me ha perjudicado, no ha sido todo lo bueno que yo esperaba en este sentido, ¿no? Porque creo que como actor de doblaje, si tienes una base ya de teatro, la voz, poner una voz a secas, sino que es también interpretarla, saber qué modulaciones y qué tipo de gritos y qué tipo de lloro y tal, pues vas a poner. Entonces, si vienes del teatro, del mundo de espectáculos, yo creo que esto te ayuda muchísimo. Os vamos a dejar un pequeño clip para que podáis escuchar sus artes interpretativas. Glasgow está por allí con el Chocobo. Si tenéis tiempo, pasad a saludarle.
Cuando volvamos a vernos seremos otra vez jinetes chocobo. Y si queréis contactar con ella, lo podéis hacer a través del doblaje.com o si no, poneros en contacto con nosotros a través de doblajespain@outlook.es. Y nada, hasta aquí la entrevista. Muchas gracias, Gisela, gracias por tu tiempo. Esperamos verte pronto. Y nada, no olvidéis suscribiros al canal. Tenemos Twitter, Facebook, de todo. Sí, sí, vosotros poneros y mirad lo que tenemos, porque la verdad es que es muy interesante el proyecto. ¡Hasta la próxima!